Hola, linda. Hola, cabeza. Que me acabo de enterar una noticia terrible para todos. ¿Qué pasó? No sé si puedo decirla. Iba a venir de minifalda y no vino. No. Porque no lo quise traer. Pero mirá cómo se vino con este pantalón que le queda muy bien, porque ella se luquea muy bien. Y es verdad, se confirma lo que dijo Fernando más temprano, las mejores piernas del Uruguay. Bueno, después de las de Pedro. No dije las del Uruguay. Bueno, sí, del Uruguay, ya está. Lo digo yo. No, está. Después de las de Petru, ¿eso me aceptás? Después de las de Petru. Después de las de Petru, es tal cual. Bueno, no, si te venía de minifalda, te distraías, porque siempre decís la misma cosa de la minifalda. Eso es cierto. Después me deja laburando haciendo toda la nota a mí. Yo te conozco, De potranca, te conozco. Yo, vos de potrillo. 86. Bueno, lo dejo. Yo mañana. No, vení. Con ella compartimos silla. Es cierto. Ella la deja calentita y yo después me siento en la radio. Es verdad. Yo le digo todo prontito y se enoja si le pierdo la mensajería de texto. Le tengo que dejar. Tiene que dejármelo pronto. Tengo que dejar todo abiertito ahí, las páginas, todo perfecto. Todo. Muy bien, pero te investigamos, Mónica, y. ¿Qué? Tenemos para decir, que lo diga ella mejor. Sí, estaba todo en rojo, La data que nos pasaron, todo fluo. Atención con esto, ojo que es border, no sé qué. ¿En serio? No, mentira. El cabeza sabe mucho. ¿Mucha cosa de mí, que ocultar, Mónica? No, más que vos. ¿Una vida intensa? ¡Oh, no! Si vamos a caer nosotros también. Claro. Vamos a suavizar. Si caigo yo, caes conmigo. La gran pelado Peña, ¿eh? Me voy yo, pero me llevo alguno. Exacto. Una vida intensa, me imagino que debe saber muchos secretos de muchas personas. Y puede ser, porque te cuentan, te hacen confianza y te cuentan. ¿Sos de esas que un día va a publicar un libro y va a cortar cabezas? Vos sabés que yo tengo un libro semi-escrito. ¡No te puedo creer! Vos sabés, No, pero no dice nombres. Son historias. Perfecto. Pero no dice nombre. Ya va a estar. Ya vamos a hablar. Ya va a estar. Entonces, bueno, te armamos una mini biografía de lo que nosotros consideramos más relevante de tu vida. ¿Querés verla? Muchas gracias. A ver, claro, dale. Perfecto. Dale, vamos a verla. Mónica Willenton nació dos días después de Reyes, un 8 de enero, y esto seguramente trajo sus desventajas, porque a la hora de hacerle un regalo, siempre corría el 2x1. Se crió en el barrio de La Blanqueada y su casa estaba frente por frente al Parque Central, por lo cual desde chiquita se hizo fanática del bolso. Sí, digamos que sí. De pequeña generó destrezas importantes jugando al micado y también destrezas importantes para quedarse con las mascotas de los vecinos, ya que uno de sus primeros perros, llamado Baby, se empezó a quedar en su casa y no en la de su propietario original, hasta que pasó a ser uno más de la familia. De niña, a Mónica le gustaba leer mucho y quería ser maestra, pero sus primeros trabajos fueron para publicidad cuando Carlos Lagartera, dueño de la agencia, fue a pedirle autorización a sus padres para que la dejaran trabajar como secretaria en Motivos Publicidad. Obviamente. Y luego ejerció la jefatura de producción en la empresa. Un día tuvo que cubrir con mucha vergüenza a una chica que faltó para un sorteo televisivo. Y paradójicamente, con el tiempo, Mónica se convertiría en la voz e imagen de varios sorteos televisivos. Eso es malo. Estudió dicción, pero nunca podrá superar la cantidad de palabras que Tete se emite por minuto. Estudió fonética de idiomas y no creemos que vaya a superar el dominio que tiene Dieguito con el portugués. Y no estudió peluquería, pero sí domina su cabellera mucho mejor que Leonor en los días de humedad. Sí. Fue la primera locutora femenina para los partidos de fútbol, trabajando desde las cabinas del Estadio Centenario entre 1986 y 1988. Okay. Ha sido la voz institucional de medios como Alfa FM, El Espectador, Canal 4 y Metrópolis FM. Ha trabajado en decenas de programas de radio y televisión, entre los que estuvieron Hola Gente durante 4 temporadas en la pantalla de Canal 12. Hola. Y ha sido maestra de ceremonia de cuanto evento se imagine, desde la edición 2010 de Miss Universo Uruguay hasta la reina de la torta frita en el Deportivo G de Durán. Evento que aún no se realizó, pero que seguro estará interesada en conducir. Mónica ha sido tan buena madre que desde la panza paseaba a sus hijas por los estudios de televisión, inculcándole el hábito del trabajo. Por eso, con Fernanda en la panza, condujo el 5 de oro. Dígame. Y embarazada de Milena, hizo los sorteos del juego de la cédula. En la actualidad, se la puede escuchar todas las tardes por Radio Monte Carlo en el programa Cosas en Común. El 20 de julio, Día de los Amigos, se acuerda de todo el mundo menos de Nacho Álvarez. Y entre otras cosas, es amante del carnaval, de la pesca y tiene un gusto muy particular de colgar la ropa al sol y pasar horas oliéndola luego que la descuelga. Viene a ponerse cómoda esta tarde, Mónica Willenton. Bueno, estuvo atentada toda la bienvenida. Sigue riéndose.
brillante la producción. Solamente una aclaración, Freddy, que es la voz institucional de este programa. Sí. Y con el que tengo que estar bien, además, porque es el marido de mi profesora de teatro. Ah, yo dije que era Johnny. Tenían algo ahí. No era Baby el perro, Freddy. Era el Babi. El Babi, claro. ¿Cómo? Baby. Freddy, ¿qué pasó? Sabía que estamos con la fonética y mal, mal yo. Claro, ¿no? El Babi. Era el Babi. Pará, ¿y eso de oler la ropa qué es? Tengo un fondo grande en casa, por suerte vivo en la ciudad de la costa, entonces me gusta secar la ropa al sol. Y realmente cuando la ropa está seca al sol, es como que la olés y no sé. Olés el sol. Olés el sol, ¿está? Y nunca me animé a decirlo hasta que una vez vi a Ana María Picchio en una entrevista que decía lo mismo. Y dije, yo le voy a decir, si lo dice ella, que es una cra, yo lo voy a decir. Claro. Qué jugadora. Claro, o sea que estos días de humedad me quiero matar porque la ropa no huele como yo quiero. Huele humedad, para ser exacto. Huele humedad para ser exacto. Che, Moni, ¿cuándo empezaste a darte cuenta que tenías ganas de trabajar la voz, de locutar? Hacerlo tarde, no sé. ¿Cuándo? ¿Eras de la escuela, del liceo, de alguna fiesta de amigos? Sí, siempre en mi casa se habló mucho, ¿no? Cantar la lotería de cartones, yo qué sé, no sé, algo de eso. Sí, jugábamos a eso con mis primos. Pero no, en realidad fue cuando empecé a trabajar en publicidad, que trabajaba en la jefatura de producción de la agencia. Y entonces me encontraba con locutores salados, ¿no? Como Alejandro Weinstein, con Rodríguez Taveira, que incluso una vez me dijo... Estuvo por acá hace poco. Estuvo hace poco, es un divino, yo lo quiero mucho. Le mando un beso divino a Taveira porque... Es como mi viejo, ¿viste? Y acaba de cumplir sus 80 años, además. Sí. Es el único locutor con esa edad que está en vivo, claro, frente a una cámara de televisión, por más que sean 10 minutos. Es muy fuerte eso. Y me acuerdo que Taveira me dijo, che, nena, vos tendrías que ser locutora, tenés linda voz. Y a mí me copaba aquello de, hola, en la Gardera y Asociados, buenas tardes. Me copaba eso, ¿viste? Me copaba lo de jugar y incluso si había que hacer alguna otra llamada, por ahí hacer otro personaje también. Y entonces ahí me di cuenta y empecé a buscar dónde estudiar y fui a dar con Mela, con María del Carmen Núñez, que para mí es la mejor en este país como profesora. Pero antes, ¿no? me quedé un poco así curiosa de que te fueron a buscar a tu casa para trabajar en publicidad, claro, a pedir permiso. No, fue así. O sea, me recomendó un amigo de papá, Jorgito Roel, que trabajaba en el diario El País. Me recomendó para esa agencia que se iba a abrir. Era una agencia que la Gardera trabajaba en otra agencia y armó una agencia para él. Se llevó a los clientes, como suele pasar. Era una buena porque sí, la Gardera está allá arriba, pero también fue un muy buen ejemplo de laburo para mí. Entonces, él iba a hacer toda la estructura y este amigo papá le dice, mirá, yo tengo una chica que ya estaba haciendo un trabajo como de gestoría, de relaciones públicas, pero no cumplió los 18 todavía. Entonces, claro, el tipo me hizo la entrevista, le pareció que yo daba con el puesto, pero faltaban unos meses. Entonces, claro, tuvo que ir a casa a firmar esos papeles, todo. Empecé arranca. Muy jovencita, no vaya a pensar que soy vieja. ¿No? Pará, y después la primera aparición en televisión, ¿la recordás exactamente? ¿Fue ahí sustituyendo? La primera fue vía aérea, acá en Canal 5. ¿Mirá? Vía aérea en el 88, ¿no? Guillermo Hornos me dice que sí. Con Nil Cerviazo. No estaba Daniel Bianchi. Carlitos Martínez. Sorteo, no. Eso fue porque hacíamos un sorteo acá en Canal 5 y faltaron unas promotoras que yo contraté. Entonces llamé a una amiga que hoy es escribana, que es muy gracioso porque hoy es escribana. Y yo después terminé siendo la conductora de un sorteo tan importante. Y las dos movimos los bolilleros acá en el canal. Sacame de este apuro, fue. Claro, fue sacame de este apuro, nos vestimos iguales, todo con ropa que teníamos nosotras. Claro, sí, fue medio premonitorio. Pero es que me acordé muchos años después, no me acordaba, no sé, fue divertido. Qué impresionante. Y esto otro que me contaba fue la primera aparición así, conduciendo. Sí, de conducción de televisión fue vía aérea, un ciclo de todo un año, el año 88. Daniel Bianchi todavía no estaba y recorríamos en realidad el interior. Claro. Y me acuerdo que yo quedaba tan cansada y grabamos los copetes después de las notas. Y yo quedaba cansada y salía como medio así a la live. Y un veterano amigo dijo, no podés salir en televisión vos, no. Nunca hagas televisión, quedate haciendo radio, no servís para esto. No sé. Viste que siempre hay uno que te dice eso. Y vos al contrario, decís, sí que voy a poder. Nosotros coincidimos, ahora que me decís los años, yo no tenía ni idea de cuánto hacía que había trabajado en radio. Coincidimos en las primeras transmisiones de fútbol de la 30 con Moreno, Marisonia, Profe Piñeirúa. ¿Cómo fuiste a dar como locutora femenina? Era un dúo increíble con Ricardito La Rosa. Ricardo La Rosa y después Nelson Blanchet, pobrecito. Nelson Blanchet, también un amigo de la vida. Que desapareció físicamente hace poquito. Fue una idea de Néstor. Me llamó y
al principio él quería que yo grabara esto de Néstor, ¿cómo van? ¿Te acordás? Sí, claro. Y Néstor, ¿cuánto falta? Que ahora lo está usando Moar porque se lo regalé a Moar para su transmisión. En las transmisiones de él en... no me acuerdo, la 1410 es... No, en 10-10. Ay, perdóname, Roberto. Bueno, pero me lo pidió Roberto, porque se acordaba de eso con mucho cariño y lo hice. Y después me dice, Moreno Moni, ¿qué tal si vos haces la tanda, pero en la previa, en el intermedio, probablemente, depende de los partidos, porque viste que hay partidos se enroscan en la mitad, y cuando termina? Está fantástico, le dije, sí, me encanta. Yo en ese momento tenía como 3 laburos más, trabajaba en Alfa de tarde, trabajaba en Alfa de noche, en una agencia de publicidad de día, todo el día, en otra agencia de publicidad, no quiero una Lagardera. Y los fines de semana iba a laburar a las canchas y al estadio. Ibas al estadio, no era grabado, totalmente. Nada. Dos voces. No. El primer día que fui, le digo a Moreno, ¿tenés mi carné de la AUF? Porque había que sacarse el carné de la AUF. Y me dice, Moreno, tengo una mala noticia. ¿Cuál? No me lo dieron porque no estaba pronto, no sé cuánto. Así que agárrate de mi brazo, me dice. Yo, claro, agárrate de mi brazo como una niña, con un hermano mayor, porque la verdad es esa. No me dejaban entrar. Cafo no me dejaba entrar. No podían creer que yo fuera a trabajar. Pensaban que Néstor me estaba acomodando. Además, era un partido importante. Fue un 12 de octubre, me acuerdo. No me acuerdo. Clarito, un 12 de octubre, que empezaban las transmisiones. Y entonces Néstor dio su palabra, viste, que era muy, muy serio. Dio su palabra de que yo iba a trabajar. Y lo gracioso fue que cuando ya estábamos en la cabina trabajando, Ricardo de la Rosa me da un codazo de tantos que nos dábamos en todas las transmisiones. Y me hace así, me doy vuelta y estaban todos los de CAFO mirando, no promedio de edad 60, así, viste, onda, ¿qué? No puede ser, viste, no, estaban comprobando que yo estaba trabajando. ¿Te acordás de alguna de esas locuciones de fútbol? Pa, no me acuerdo, pero sí me acuerdo de que era con fichero, sí. ¿Ah? Porque teníamos que pasar tantas veces el comercial, ponerle 10 veces el fichero para que se cumplieran las 10 menciones de tanda. Y las hacíamos rapidísimo y eso me ayudó en la adicción. Yo creo que de cada laburo que tuve aprendí una cosa y eso te ayuda mucho en la adicción. Sobre todo cuando es en vivo no te puedes equivocar. Pero sí nos pasaba con Ricardo a veces en verano que el Estadio Centenario hervía. Sí. ¿Viste lo que era eso? Porque íbamos a las 2 de la tarde nosotros. El partido era a las 4, ¿viste? Nosotros íbamos a las 2. Hervía el estadio, pasaba un heladero y yo... Estaban como unos heladitos, dale, bueno, no se puede comer antes de trabajar, sépanlo. Nosotros no podemos comer antes de locutar, ¿viste? Y de repente estaba comiendo un helado. Se te pega la lengua en el helado, ¿viste? Y de repente Néstor me codeaba, porque era todo a codazos, me codeaba, porque yo salía y yo... Y salía Ricardo y yo con la lengua daba vuelta, que es un buen truco para que se te caliente la lengua otra vez y puedas seguir. No sabía esa. Es que yo quiero más trucos de eso, me van a venir bárbaro. Haces esto, voy a hacerlo. Y enseguida se te despega, porque el helado palito, que era lo que nosotros comíamos. Claro, se queda congelado y la adicción de poder arrastrar la vocal. ¿Ricardo se acordará de todo esto? A Ricardo lo veo en la radio y a veces recordamos eso. ¿Sí? Ay, le mando un abrazo enorme. Fue un compañero tan bueno. Decía la mini video que estuviste embarazada en alguno de los sorteos en televisión. ¿Te acuerdas de una anécdota donde una de tus hijas, no sé si fue Fernanda, la otra, salió, la había llevado al estudio, estabas con el 5 de oro? Sí, tengo dos, porque Fernanda cada vez que terminaba el 5 de oro corría a abrazarme. Me abrazaba así, toda cariñosa. Y un día arrancó antes de que saliéramos del aire. Pero la peor fue con el juego de la cédula que fue. Ah, pero no me digas nada, ¿sabes qué? Porque la fuimos a buscar a tu hija. ¿Me estás jodiendo? Fuimos a buscar a tu hija y acá te lo voy a contar, mirá. ¡No! Yo me acuerdo particularmente que una vez yo tenía, creo que 8 o 9 años. Y tenía un cumpleaños después de la escuela, que se usaba mucho en ese momento, nos íbamos todos juntos, de un compañero. Y el cumpleaños era un miércoles, pero por algún motivo mamá se equivocó y pensó que era el martes. Entonces me mandó con el regalito a la escuela, estaba vestida para el cumpleaños, y ella arregló una grabación o algo así para la tarde, porque no me tenía que ir a buscar a la escuela, porque ella en realidad siempre me iba a buscar a la escuela, yo salía a las 5. El tema es que, bueno, yo quedé ahí, nadie me fue a buscar y la llaman de la escuela y le dicen, bueno, Mónica, está Fernanda acá, no sé qué. Me acuerdo perfecto, yo era chica, pero me acuerdo perfecto ella llegar re tarde, se quería matar porque, claro, se había confundido, había arreglado eso. Y nada, hasta el día de hoy nos reímos porque en realidad siempre me fue a buscar y me llevó a todos lados. Pero esa vez fue muy gracioso porque para mí no, yo me había quedado en la escuela, no era... nada
importante, pero ella estaba, se sentía re mal, súper culpable. ¿Te acordás de ese momento? Sí, por supuesto, porque además me emocioné porque en realidad yo así corría. Vivir en la ciudad de la costa no era lo mismo en ese momento que ahora que tenemos doble vía y tantas otras cosas. Y trabajar en Montevideo y ellas estar solas. La comunicación es otra. La comunicación, claro. Ahora yo me vivo peleando con Milena, que tiene 13 años porque tiene apagado el celular o se quedó sin saldo, lo que sea. Y yo las controlo de esa manera. Pero ese día, además, particularmente yo quería que fuera ese cumpleaños porque era un compañerito que la acosaba y le decía, ¡negra! ¡Negra! Y ella venía llorando a casa. Entonces tuve que hablar con la maestra, a ver si es un tema de racismo. No es un tema de racismo. Ese compañero hoy la ama. De hecho, acaba de hacerle un tatuaje en un brazo, porque son muy amigos, fíjate, pasaron los años. Pero yo quería que fuera su cumpleaños de cualquier manera. Entonces, claro, me equivoqué de día, yo qué sé, lo adelanté. Y además eso que, bueno, alguna vez capaz que te va a pasar, vos ya lo sabrás con Julia, esto que te dicen siempre, que los padres tenemos que estar cuando salgan. Tenemos que estar ahí, que ellos sí. No pueden sentir que hay una ausencia, que quedan abandonados en el colegio y todo eso. Entonces yo escuchaba muchas esas cosas del colegio. Entonces me parecía que yo tenía que estar ahí a la hora que ella salía. Entonces solamente imaginarme que había quedado sola. Me imaginaba la reja, todo un drama. La reja del colegio, ella llorando porque mamá no estaba. No. Fue tremendo. Mirá cómo contó eso. Yo pensé que iba a contar otra cosa, una macana. Bueno, esa no, porque yo sí. Te adelanté que sí. Que iba a contar, lo voy a contar ahora. Ah, mira, ¿sí? Te hace una pregunta. Ah, dale. Hola mami, ¿cómo estás? Bueno, ¿te acordás que desde chiquita siempre, desde la panza creo, acompañándote a todos los programas y las cosas que hacías? No sé, si te acordás una vez en particular, que en el juego de la cédula yo era chica, me metí atrás, me llamaba mucho la atención como los números se movían y bueno, metí mano atrás. No sé si querés contar un poquito que el lío que se armó después. Metió mano al tren. No, fue increíble. Era con Humberto de Vargas. Yo no me olvido más de esto porque Humberto dijo Fernán y Fernanda ya había tocado. ¿Qué pasa? El juego tenía un seguro con escribanos y gente. Estaba asegurado el premio. Entonces, los tipos iban muchas horas antes para que aquellos tuvieran condiciones para fijarse que funcionara bien. Hacían 10.000 pruebas. Y cuando yo entro al estudio, venía de maquillaje, venía con Fernanda y con Humberto, ya íbamos a salir al aire. Por tanto, Fernanda corrió y tocó y chau. Y suspendieron el juego. O sea, fue tremendo. Fue espantoso porque tuvimos que esperar que otra vez los escribanos, que otra vez sean las pruebas de seguro. Todo de vuelta por Fernanda. Yo me quería matar. Y Humberto me decía, tranquilízate, es cosa de chiquilines, ¿qué vas a hacer? O sea, bueno, menos mal, porque justo Humberto había llevado a la hija el sábado anterior. Así que, bueno, digo, tampoco quedó tan mal porque él también trae la hija, ¿viste? A la grande. No sentiste tanta culpa, digamos. No, total. Yo estaba embarazada de Milena en ese momento. Yo te preguntaba al principio por una anécdota que nos pasaron de que en un momento ella salió en cuadro medio atragantada. No sé si era esta o la otra. No, esta. En la radio, capaz. Ah, en la radio sí, porque en la radio cuando entran a la radio yo les digo, callada la boca sin respirar. Y eso debe haber sido la chica en Punta del Este en la FM. Que salió al aire, en Radio Cero. Y ella estaba como tosiendo. Sí, y yo, sin respirar. Como, ¿viste? No, sí. Ahora, ninguna de las dos quiere hacer esta carrera. Fernanda hizo el comercial de Conaprole, ¿lo vieron? Sí, yo lo vi. Se puede hablar de Conaprole, sí, ¿no? Sí, de lo que quieras. Yo estoy súper orgullosa porque para mí es la empresa más importante del país. Digo, los números lo dicen y el público. Y me llamaron para pedirme que hiciera ese trabajo, apelando a mi credibilidad, que es una cosa que, a ver, es capital de todos nosotros, ¿no? Y cuando me pidieron Fernanda, yo dije, ¿Fernanda querrá? ¿Por qué? Y Fernanda no solamente quiso, sino que en la tercera toma lo tenía hecho. Y yo lo hice como, no sé, como 20 veces. Así que eso se mama, porque no lo quieren hacer, no les interesa, pero está, lo ven como uno trabaja. Veo a Fernanda y me dan ganas de preguntarte cómo te estás llevando con el carnaval. Bien, este año fui. ¿Seguís siendo fanática de ir, mirar, aprenderte las letras? No, lo que pasa es que estuve 14 años con el padre de Fernanda, con Fernando de Moraes, que fue director El negrito de Moraes. Que fue director de Falta y Resto, de La Gran Muñeca, de Araca la Cana, en fin, qué sé yo. Una cantidad, tiene tremendo currículum, Fernando. Hace poco le hice una entrevista en la radio, fue todo un desafío, nos divertimos mucho.
fue con Javier Carvalho. Qué bueno. Sí. Porque presentó unos temas en la Sala Zita Rosa y Javier Carvalho presentó la del 30 con sí. el tema El Espejo, que a mí me fascina. Y entonces fue muy divertido, nos matamos de risa en realidad. Pero claro, fueron 14 años de todas las noches ensayos, porque él quería que fuéramos. Yo llevaba a Fernanda en la parte de atrás del auto y en la valija llevaba una pelela de esas. De esas que son sí. como un water, ¿viste? No, pero muy gracioso era porque, claro, yo no quería que ella en el club, ¿viste? Estuviera allí usando los baños y en los clubes que íbamos a varios después con el carnaval. O sea que te fumaste, sos la mujer de carnavalero que se fumó todas las noches. Todas las noches y es más, en mi auto llevaba a mujeres de otros carnavaleros. Por ejemplo, a la mujer de Larry de Clay, de sí. Raúl Biagioni, la mujer que tenía en ese momento Diana, que se quedaban en casa además, que vino un año para salir en Falta y Resto. En la isla, qué lindo la isla. Esos fueron los mejores ensayos. Y además te vinieron ganas de subirte al escenario. Porque yo me estaba acordando ahora cuando dijiste la idea de Givonia que vas al taller de ella sí. a tomar clase de teatro, que tenés ganas de actuar, que compartimos escenario en los monólogos compartimos, de la vagina. Sí, tuve el placer de compartir escenario contigo, es una genia. Sí, estábamos, no estábamos tan cerca, estábamos cerca de Carlita es Moscatelli, verdad, estábamos es todas cierto. En escena. Sí, esa fue la tercera vez que me tocó monólogos. Ahí va, si vos ya yo lo había hecho antes. Y esa vez que lo hicimos contigo fue con Franklin Rodríguez como director. Es cierto. Y mi primera actuación fue con Franklin también, que hice de mí misma en aquella de la radio que hizo en el Estela. Es cierto, la de Fernando maravillosa. Smith, ¿te acordás? Sí. El humor en los tiempos del cólera. El humor en los tiempos del cólera. El humor en los tiempos del cólera. Verdad. Impresionante. Hice de mí misma en una función, por eso después cuando Franklin me dirigió me pareció tan copado. ¿Y qué tenés ganas de hacer? Lo que sea, lo que Angie diga. ¿Qué puedo hacer? Está muy bien. Tenés que hablar con Freddy, porque ella consulta todo. Anoche, decirle que me dé un buen personaje, porque anoche ya tiramos libreto. Bueno, ahora lo hablamos en el momento de la pregunta incómoda. No, lo que sea. Así diga, la cena está servida, me va a copar totalmente. No, estamos preparando una obra con Claudia Mera, como productora de Punani Producciones, que va a estar muy buena. Qué que bueno. Es el último texto de Eve Ensler, la misma de Monólogos de la Vagina. Ah, buenísimo. No sabemos si podemos estrenar antes de fin de año, sino el año que viene. Perfecto. Bueno, tenemos un periodista estrella de este programa, muy punzante, que te quiere hacer una pregunta. ¿Vino Dieguito? No. Ah. No, peor. ¿Qué pasa? ¿Para qué escupo el chicle que sé que a Mónica no le gusta? No. Ah, no, ahora sí. Discúlpame, sé que no te gusta que la gente coma chicle y por eso lo escupí. No, y menos a mi lado, y menos si son alumnos, por ejemplo. Ahora estoy dando clases donde caigan con el chicle allá a la papelera. Ahí va, pum para afuera. Eso bueno, mismo. Bueno, Mónica, ¿de cuál de estas tres opciones que te voy a dar podrías decir que es la mayor paradoja de tu vida? Y te voy a dar tres opciones. Fíjate el monitor que viene con gráficos. Bueno, dale. Uno. Que de chica querías ser maestra de escuela y terminaste siendo maestra, pero de ceremonia. Digamos que el título lo tenés igual. Sí. Dos, que sos una gran madre que da todo por sus hijas, aunque lo único que no les das es buena comida a ella, porque solo cocinas panchos. ¿Cómo? No se metan esas cosas, son muy personales. Son detalles. Por favor, un poco de respeto. O tres. Sí, me quedan muy bien. Tres. Que hayas conducido, que hayas sido la conductora del juego de la cédula, pero que vos nunca hayas jugado para no dechavar tu edad, que no querés mostrar la cédula. Esa es buena, la última es buena. Primero que nada, que cocinen ellas. O sea, a mí no me enseñaron a cocinar, no tengo vocación para la cocina, me enseñaron a ser una mujer independiente, trabajadora, pero mi madre no me dejaba literalmente entrar a la cocina. Chau, es mi mejor excusa para no cocinar. Entonces ahora me cocinan ellas. De hecho, ahora estuve enferma, todavía estoy un poquito mal de la voz porque estuve con bronquiolitis, algo de eso. Y Fernanda, antes de irse para Indance, me dejaba pronta la comida. Perfecto. Y decía, bueno, perfecto. Bien. Y la tercera, la de la cédula, es cierto. Es más, voy a hacer cualquier trámite y le muestro la parte de adelante y le digo, no, de vuelta. Y la gente se ríe. Y a veces digo, bueno, está bien, délo vuelta. Y dice, no, yo no, necesito saber. Ah, está, mejor. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Mónica. Gracias y para irme, vos. No voy a develar que tenés 60 y 70 no, y 80. No, Ramiro, por favor. No, este es el cuñado de, ¿cómo es? De este otro. Sí. Bueno, tengo
por acá la pregunta de la gente. Antes de que nos olvidemos, Mónica, mandale un beso a nuestra gente de Radio Monte Carlo. Estaban, todos iban a mirar. Ahí está mirando Cevita Terra. Está mirando. Coco sí. Méndez. El Coco yo pensé que ya se había ido, Leonardo. Estaba pero tipo en la encebollado. Casa, la casa lo ¿en la casa decís? Sí, capaz que sí. Está. Seba Terra, seguro. Ángel Carballeda. Karina Rico, que es la jefa de la gerente de programación. Qué mamaderas. Pensá con quién tenés que quedar bien. ¿Con quién tenés que quedar con bien? Karina Rico. Ah. Rico. Karina Rico, mira, ahora que dijiste te hago cortito. Con Claudio Carone, Karina día Rico, y más año que yo. No tenemos mucho tiempo, tengo que decir la pregunta de la gente, pero Karina Rico me dijo, pregúntale, ella siempre está muy producida, muy bonita, bueno, no sé qué. Y dice así. Que es hippie. ¿Cómo es eso? ¿Vos qué decís? A ver, ¿vos qué decís? Yo digo que nosotras somos mujeres gasoleras, Mónica. ¿Está? O sea, re gasolera. Yo soy la que va enfrente, no voy a decir el comercio porque no lo merece, porque no paga publicidad. Voy enfrente, está en la mesita de saldos que dice 3 buzos por 600. Si veo que están las veteranas, viste, tirándose así de acá, me voy, porque soy una lady. Pero aprovecho que no hay nadie y voy y compro los 3 por 600. Yo, el look que más me gustó tuyo es un pijamita de vaquitas que tenés. Sí, con pantuflas rojas. Con pantuflas rojas. ¿De dónde lo sacaste? Sos mala. Qué increíble. Bueno, fui de pantuflas. A las clases de teatro voy de pantuflas. Qué jugador. Perfecto. No, lo que busco siempre es el touch, ¿viste? Como el colorcito que no sé, que es... Eso es lo que dice Karina. A eso se refiere. Está muy bien. Bueno, la pregunta es de Cacho. Y dice... ¿De la Cruz? No, Costa. Ah, Cacho Costa. Es otro. No sabemos quién es, pero nos mandó otra vez las redes sociales. Cacho, te quiero, Cacho. Dice, le preguntaría si nunca pensó dedicarse a cantar tango, ya que lo hace muy bien. Sí. Voy a cantar. ¿Vas a bien cantar? Ahí. ¿Ya hay fecha? No voy a dejar nada por hacer. ¿Podés cantar un poquito que yo nunca te escuché? ¿Un poquito, un estribillo? Para que estoy un poco mal, ¿no? Pero pasa que doy clases de locución en la escuela de Valeria Lima. Entonces ya le dije, Valeria, cuando tengamos tiempo, claro. Cosa que nunca pasa, yo me cruzo y vos me das algunas clases. ¿Pero qué tango te gusta? Rara como encendida. Te vi bebiendo. No, voy a desafinar. Ya está. Pero ese, si te lo dijeron, es porque ese lo canté en el programa de Todo el Mundo Tiene, en el programa de Ricardo Artola, con toda la barra perfecto. De Canarias. Bueno, para, sí. Y tengo una rapidito. Me gustaría ser locutor. ¿Qué piques me daría para mejorar mi dicción? Uno solo, porque no tenemos mucho tiempo. Hablar así en tu casa, con un bumbo. Eso del lápiz, nada. Frase de Néstor Moreno. Te la tiene que haber dicho a vos, como me la dijo a ver. Hablar en la calle como en casa y no en la casa, en casa como en la calle. Tal cual. Pero también, si sos de los que te llevas el diario al baño, lee en voz alta y entonces cada vez que leas, decí sílaba por sílaba. O sea, se tienen que escuchar todas las letras que pronuncias. Muy bien. Freddy ya bueno, sabe. Mónica, vos sabés que yo te adoro. Aparte nos cruzamos, pasamos bomba cada vez que nos cruzamos. ¿Qué me vas a hacer? Yo pasé divino, no sé, vos me dirijo en este momento, Mónica. Que se escuchen todas las letras. Llega el momento más aterrador de la televisión nacional. Llega el momento del sátrapa de Diego Weisrub, que va al caer. En cualquier momento vuelve, pero hoy me volvió a tocar a mí. Llegó el momento incómodo. A mí que lo secuestró Mariana, Dieguito. Es muy posible, es muy posible. Y Vicente. Bueno, Mónica, tengo algunas cosas para compartir contigo y para preguntarte. En fin, podríamos hablar en este momento de... Hace 3 años resolviste festejar tu cumpleaños en la playa. Invitaste a toda la gente que te acompañara. Y vaya a saber por qué cuestiones del destino y de la alcoholicidad terminaste revolcada por una ola, pero no vamos a hablar de eso. No, de eso no. No fui yo la que terminó revolcada. No fuiste vos. Yo me tiré por votos propios. Para salvar a alguien. No, yo me tiré porque quise. Pero podríamos hablar de otra situación. Estaban por sacarse una foto para la programación de Canal 10. Eligieron la escalinata de Maroñas para sacarse la foto. Sí. Y era una noche bastante fría. Y sí. Mónica se le rompieron, a Mónica se le rompieron las medias. Y se tuvo que sacar las medias. Y quedar sin medias. Con el frío que hacía. Pero tanto frío pasó esa noche que al otro día comentó, hacía tanto frío que si me hacía pis encima no me daba cuenta. Pero no vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de
de tantas reuniones que tenés con directores de agencias de publicidad que te llaman para contratarte como locutora. En esa época, en la época de esta anécdota, trabajabas en Metrópolis FM en el programa Nadie es Perfecto. ¿Sí? Y empezabas muy temprano. Sí. Y bueno, ese día tenías una reunión después del programa, tenías que irte volando después del programa y tuviste un pequeño percance, tal vez por salir muy temprano, tal vez por no salir del todo despierta. ¿Y qué pasó en esa reunión que tenías después del programa? ¿Qué descubriste a mitad de camino de la mañana y cómo se resolvió esta situación? ¡Ay, ay, ay! Nada, yo me levantaba en ese momento, vivía con Fernando, con el padre de mis hijas, y para no molestarlo, me levantaba tan temprano, me acuerdo clarito, qué maldad esto. Yo trataba de no hacerle ruido al negro para que siguiera durmiendo, y nada, agarré dos zapatos que eran iguales. Claro. O sea, eran iguales porque eran el mismo modelo, exactamente el mismo taco, todo. Pero me di cuenta a mitad de mañana que estaba haciendo el programa en la radio y en una tanda, no sé, me paré un momento para estirar las piernas. Y viene Ximena Fernández, que la conoces, a Ximena, claro. Es una divina, una de las mejores productoras que tuve en mi vida, amiga de la vida además. Me dice, pero Moni, pero no te das cuenta, no me doy cuenta de que si me tenés un mocasín de un color y otro del otro. Tenía el marrón de este lado y el negro de este, no me olvido más. Pero eran iguales los zapatos. Y ahí está, me hice cruces, porque dije, ojalá que la reunión de esta agencia sea con escritorio y no con sillón, porque si claro. Es con sillón, vas muerta, porque era obvio que me iban a ver los pies, ¿viste? ¿Y era con escritorio? No, fue con escritorio, me resalvé porque no me quería ir a comprar un par de zapatos y no me daba el tiempo tampoco, claro. Ni el dinero. Y de última marcas tendencia. Claro. Marqué ahora tendencia. Sí. Ahora era, claro, la misma marca, los zapatos, todo mismo modelo. Ahora en el Mundial están usando un zapato de cada color, así que... Sí, es cierto. Pues, ahora yo uso las medias, una de cada color ahora. ¿Sí? Claro, porque mi casa en agujero negro por donde se desaparecen las medias. ¿En tu casa también? En mi casa también. En sí. Todas, exacto. Y eso que yo las pongo de adoto. Entonces agarro, estoy marcando tendencia. Pongo una media de cada color. Me parece perfecto. Y vamos a juntarnos entre todos y vemos a ver y si tenemos la media. Medias. La que falta. Armamos el casalcito. Totalmente. Moni, bueno, un gusto tenerte por acá. Tenemos la mascota del programa para Ay, que te lleves. Me encanta. Muchísimas gracias. Me encanta. ¿Vos sabés qué? Jorge Lentino me regaló, Jorge Lentino fue mi primer maquillador acá en Canal 5 en el año 90 y yo fui su primer maquillada para algo importante que era el programa que hacíamos en la mañana, Reporte SNS, que salía a las 7 de la mañana y donde además dejé unos cuantos amigos como Guillermito Hornos que está por acá y esta casa que para mí es lo más grande, ¿no? Porque realmente viví cosas muy lindas acá. Y me regaló una tuna... en el año 95 que todavía vive y lucha. Mira. Muy bien. Y eso que es una tuna, en 20 ¿no? años paso por tu casa. Dale, gordo, ojalá. Ojalá. ¿Cuándo te escuchamos? Todos los días, de lunes mira, a viernes. De lunes a viernes, cuando vos terminás, de 17 a 18.30 en Radio Monte Carlo, se llama Cosas en Común y elijo yo la música. Las madrugadas de Radio Monte Carlo se llama Luz Tenue, los fines de semana elige la música de Fernando Juárez. Los domingos, al mediodía, en Radio Cero, elige la música Franco Benvenuto. Y bueno, nada. Y ya te veremos en los escenarios. Ojalá. Mirá que si Angie no me voy contigo al